Un fallo en el software fue la principal causa del accidente con el F-35A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Hill. El 19 de octubre del 2022 reveló la investigación estadounidense. La aeronave quedó completamente fuera de control y el piloto no respondía a sus comandos. Según el reporte, durante los ejercicios, la unidad de los F-35 realizaba maniobras estándares, pero tras agruparse en una formación, uno de los aviones registró turbulencias en la estela del caza delante de él, lo que provocó que los mandos del vuelo del avión recibieron datos de vuelo incorrectos. Posteriormente, el F-35 dejó de responder en sus intentos de control manual, virando bruscamente hacia la izquierda, ignorando sus esfuerzos por interrumpir la secuencia del aterrizaje, detalla el informe. Además, se destaca que a lo largo de las maniobras, el piloto del F-35 estrellado no registraba ningún fallo antes del momento cuando la aeronave se descontroló y empezó a operarse por sí mismo, lo que finalmente provocó que cayera. El accidente dio impulso a esta nueva ola de críticas hacia el programa de cazas de quinta generación F-35, que sigue teniendo al día de hoy 800 fallos de rendimiento registrados desde el inicio de su fabricación y nuevos fallos surgiendo regularmente. Sucede mientras los pilotos se enfrentan a considerables incomodidades con la aviónica de la aeronave. Así, un militar estadounidense también afirmó que una parte de las funciones incorporadas en el F-35, que supuestamente deberían facilitar el pilotaje, solo lo dificulta o resulta ser inútil. De acuerdo con la experiencia, el piloto estadounidense citado también puso en duda la eficacia del sistema de conexión con cascos de $400,000 elaborados para los F-35, indicando su incapacidad de mostrar la información con la misma amplitud de los ya cascos clásicos de sistemas de visualización cabeza arriba. No obstante, pese a todos los problemas que existen con uno de los programas más ambiciosos en el ámbito de la fabricación de cazas de quinta generación, el artículo del portal Military Watch nota que el F-35 es insustituible en el mundo occidental al ser el único caza de quinta generación fabricado actualmente por Occidente, sin mencionar cientos de miles de millones de dólares ya invertidos en este proyecto.